Did you get enough exercise today? ¿Tuvieron suficiente ejercicio hoy? Were you walking today? ¿Caminaron ustedes hoy? Jogging today? ¿O tal vez trotaron, corrieron? Or were you sitting? ¿O estuvieron sentados? And sitting. Y sentados. And sitting. Y sentados. Well, my wife's presentation tonight, la presentación de mi esposa esta noche, is on exercise. Tiene que ver con el ejercicio. Mrs. Peverini will translate for her. La señora Peverini la traducirá. Now, I don't know, ladies, if you're going to have us jogging around the auditorium tonight. No sabemos, a lo mejor quieren que empecemos a correr aquí por el auditorio esta noche. But share with us the value of exercise. Pero nos demostrará el valor del ejercicio. Good evening. Our topic tonight is exercise. Nuestro tema esta noche es el ejercicio. Some people exercise and they're fit. Algunos hacen ejercicios y están en buenas condiciones. And some people don't exercise and they're not so fit. Y algunos no hacen ejercicio y no están en buena condición. But did you know that heart disease is the number one killer not only in the United States but also Chile? ¿Y ustedes saben que los ataques del corazón son el número uno que mata a la gente, no solo en los Estados Unidos, sino también acá en Chile? In fact, heart disease is the number one killer in many places around the world. En realidad, el corazón mata a muchísimas personas alrededor de todo el mundo. And although there are other factors, lack of exercise is one of them. Y aunque hay muchos factores que contribuyen a esto, la falta de ejercicio es uno de ellos. God created us to exercise. Dios nos hizo a nosotros para que hagamos ejercicio. Genesis 2:15 says, "Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and to keep it." En Génesis 2:15 leemos, "Entonces el Señor Jehová tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara." God made us to exercise. Dios nos hizo para que hagamos ejercicios. He created us to enjoy the outdoors. Él nos hizo para que disfrutemos de estar afuera. God made us to move. Él nos ha hecho para que nos movamos. For we have over 600 muscles in our bodies, and when we exercise them, they get stronger. Tenemos en nuestro cuerpo más de 600 músculos y cuando los ejercitamos, los fortalecemos. So the more we exercise these muscles, the stronger they get. De manera que cuanto más los ejercitamos, más fuertes los hacemos. But we live in a sedentary world. Pero vivimos en un mundo sedentario. And we tend to sit rather than exercise. Y tendemos a pasar mucho tiempo sentados en lugar de hacer ejercicio. And sometimes we tend to take the easy way, the elevator, instead of the stairs. Es mucho más fácil tomar el elevador que usar las escaleras. But if you want to be healthier, take the stairs rather than the elevator. Pero si queremos ser saludables, mejor será tomar las escaleras, usar las escaleras, que tomar el elevador. And get out in the sunshine and fresh air and move those muscles. Y salgan al aire libre y al sol y ejerciten esos músculos. There are two kinds of muscle groups, voluntary and involuntary. Hay dos clases de músculos, los músculos voluntarios y los músculos involuntarios. The voluntary are like when you sit, stand, or walk. Los voluntarios son aquellos que usamos cuando caminamos, cuando nos sentamos y cuando nos paramos. And the involuntary are like your stomach, your intestines, or your heart. Los músculos involuntarios son los como el estómago, los intestinos o el corazón. And when you exercise the voluntary, you automatically exercise the involuntary. Cuando ejercitamos los músculos voluntarios, automáticamente estamos ejercitando los músculos involuntarios. So when you exercise your legs, you also exercise your heart. De manera que cuando ejercitamos nuestras piernas, el corazón también está recibiendo ejercicio. Now let's look at some benefits of exercise. Miremos por un momento los beneficios que nos proporcionan el ejercicio. The more you exercise, the stronger you get and the more endurance you have. Cuanto más nos ejercitamos, más nos fortalecemos y más desarrollamos nuestra capacidad de sentirnos bien. And the more you exercise, you're going to strengthen your bones.
Cuando hacemos ejercicio, fortalecemos nuestros huesos. And this is very important for osteoporosis. Y esto es muy importante para evitar la osteoporosis. Now, ladies, those of you who have gone through menopause are oftentimes considering osteoporosis. Las mujeres que han pasado por la menopausia generalmente se ven frente a posibles casos de osteoporosis. And you can help prevent osteoporosis by exercise. Y se puede prevenir la osteoporosis haciendo ejercicio. Exercise improves arthritis. También mejorará la artritis. There are so many benefits of exercise. It improves the immune system. Hay muchísimos beneficios al hacer ejercicio, pero mejorará nuestro sistema inmune. You will have less need for medicine the more you exercise. Y más ejercicio hagamos, menos medicinas necesitaremos. And did you know that exercise improves our mental health? ¿Y ustedes saben que el ejercicio mejora nuestra salud mental? There are people all over the world that feel depressed. Hay gente por todo el mundo que está pasando por depresiones. And yet they could relieve this depression oftentimes by exercise. Y ellos podrían mejorar o evitar estas depresiones haciendo ejercicio. Exercise reduces tension and headaches. Y el ejercicio reduce la tensión y el dolor de cabeza. So if you're suffering with a headache, try to get out and get some exercise. De manera que si sufren del corazón, salgan afuera, hagan ejercicio. And exercise improves sleep. También, si sufrimos de insomnio, hagan ejercicio, mejorará el sueño. So if you're having a restless night, get some exercise. Si han tenido algunas noches sin poder dormir, hagan ejercicio. Exercise improves the quality of our life and can even help us to be more cheerful. La calidad de nuestra vida es mejorada por el ejercicio y hasta nos ayuda a ser más alegres. So if you want to be a happier person, exercise. De manera que si quieren ser alegres, hagan ejercicio. Now sometimes we spend all this money on creams and other things to help our complexion to look better. Las mujeres especialmente podemos usar mucho dinero comprando cremas y otras lociones para mejorar nuestro cutis. But did you know that exercise improves your complexion? ¿Pero ustedes saben que el ejercicio mejora el aspecto del cutis? Wow, there are so many benefits of exercise. ¿Cuántos beneficios nos proporcionan los ejercicios? Exercise retards premature aging. El ejercicio retarda el envejecimiento prematuro. So if you don't want to age too soon, begin exercising. De manera que si no quieren envejecer muy pronto, hagan ejercicio. And so many people wonder, how can I control my weight? Algunos se preguntan, ¿cómo podría controlar mejor mi peso? How can I avoid obesity? ¿Cómo puedo evitar ser una persona obesa? Exercise, exercise, exercise. Ejercicio, ejercicio, ejercicio. And best of all, exercise lengthens our life and we will have a better quality of life. Y sobre todo el ejercicio nos dará una vida más larga y le dará también una mejor calidad a nuestra vida. So if you want to live longer, exercise. De manera que si quieren vivir una larga vida, hagan ejercicio. Now that we've looked at the benefits of exercise, let's look at some different types of exercise. Ahora que hemos considerado los beneficios del ejercicio, veamos algunas clases de ejercicios. There are three types of exercise. Podemos agruparlos en tres tipos. Stretching. Los ejercicios de estiramiento o strength building. Desarrollar y edificar. And aerobic exercise. Y los ejercicios aeróbicos. And you can have a combination of more than one. Y podemos hacer una combinación de todos estos ejercicios también. And it's very important when you're exercising, especially doing aerobic exercise, to stretch those muscles before you run. Y es muy importante antes de hacer ejercicios aeróbicos de hacer ejercicios de estiramiento o de calentamiento de los músculos. And then to have some kind of strength building like weightlifting or cycling or using those muscles. Y también es muy bueno fortalecer los músculos haciendo un tipo de ejercicio como puede ser la bicicleta o el caminar o levantar pesas. And then to have some kind of aerobic exercise so you can get your heart rate up.
Y es muy importante hacer un tipo de ejercicios aeróbicos porque hará que el corazón se vuelva más fuerte. And walking is a very good form of exercise. Y el caminar es una forma muy, pero muy buena de ejercicio. They did some studies at Loma Linda University Medical Center on exercise. En la Universidad Adventista de Loma Linda en California se hicieron ciertos estudios. They put a group of people in one form of exercise, running. Ellos reunieron un grupo de personas para hacer un mismo tipo de ejercicio. And although they discovered that they all benefited from the exercise, y aunque se descubrió que todos recibieron un beneficio de este ejercicio, they discovered that some benefited more than others. Se descubrió que algunos habían recibido mucho más beneficio que otros. And the question was why? Y la pregunta era ¿por qué? Because some enjoyed it more than others. Y la razón, algunos disfrutaban del ejercicio mucho más que otros. So choose an exercise that you enjoy. Entonces elijan un ejercicio que a ustedes les agrade. If you enjoy cycling, cycle. Si les gusta la bicicleta, anden en bicicleta. If you enjoy working in your garden, work in your garden. Si les gusta el trabajo del jardín, trabajen en el jardín. If you enjoy swimming, swim. Si les gusta la natación, naden. If you enjoy walking or running, run. Si les gusta caminar o correr, caminen o corran. And if you enjoy walking, walk, because walking is one of the best forms of exercise. Pero si les gusta el caminar, caminen, porque es uno de los mejores ejercicios. Just get out in the fresh air and the sunshine with your head erect and shoulders back and walk. Salgan al aire fresco, al sol, con los hombros levantados y la cabeza alta y caminen. For walking is good for the heart and will actually lower your cholesterol. El caminar es bueno para el corazón y bajará el colesterol. And walking is good also to help prevent cancer. También es bueno para prevenir el cáncer. Because you build your immune system. Porque en esta forma se fortalece el sistema inmune. And exercise is good for the brain. El ejercicio es muy bueno para el cerebro. You'll have better communication with God and with your fellow man. En esta forma tendremos una comunicación mucho mejor con Dios y con nuestros semejantes. So discipline yourself to exercise. De manera que disciplínense ustedes mismos a hacer ejercicio. At least 30 minutes a day. Por lo menos 30 minutos diarios. Studies show that if you're a male and you exercise 30 minutes a day, 5 days a week, los estudios muestran que si usted es un hombre y hace ejercicio por 30 minutos, 5 días por semana, you can reduce your heart disease by 50%. Mejorarán las es decir, tendrán menos posibilidades de un ataque del corazón, el 50% menos. Now ladies, we have it a little more difficult. Para nosotras las mujeres es un poquito más difícil. Because we need to exercise 50 minutes a day, 5 days a week, to reduce our heart disease by 50%. Nosotras tendremos que ejercitar no 30, sino 50 minutos diarios por 5 días para tener la misma proporción del 50% menos de ataques al corazón. But it's worth it. Pero vale la pena. Let me introduce you to Hulda Crooks. Permítame presentarle a la señora Hulda Crook. When Hulda Crooks was 65 years old, she was very sick. Cuando esta señora Crooks tenía 65 años, estaba muy enferma. In fact, they thought she was going to die. En realidad, ellos pensaron que ella iba a morir muy pronto. And someone suggested, Hulda, why don't you exercise? Y siendo que estaba tan enferma, alguien le dijo, Hulda, ¿por qué no sales a caminar un poco? And so she began to walk. Entonces ella empezó a caminar un poquito. And she began to walk some more. Y como le hizo bien, caminó un poco más cada día. And she felt better. Y fue sintiéndose cada vez mejor. Until she felt so good, she began to exercise a lot. De tal manera que al sentirse bien, empezó a hacer mucho ejercicio cada día, caminando. And she went from a sickly person to a well person. Ella pasó de ser una persona muy enferma a una persona muy saludable. What was her secret? ¿Cuál fue su secreto? Daily physical activity. Una actividad diaria física. She was walking every day. Ella caminaba cada día.
She was even climbing mountains when she was 80 and 90. Ella estaba subiendo, ascendiendo montañas a la edad de 80 y de 90 años. And Huldah Crooks lived to be 104 years old. Y Huldah Crooks llegó a vivir hasta los 104 años de edad. So if you would like to live to be 104, exercise. Si ustedes quieren vivir 104 años por lo menos, hagan ejercicio como hizo la señora Crooks. Because an old adage says, if you don't use it, you will lose it. Un adagio muy antiguo dice, lo que no usas, lo pierdes. So exercise. De manera que hagamos ejercicio. Colossians 3:17 says, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. En Colosenses 3:17, Dios nos dice, y todo lo que hagas, sea de palabra, de hecho, hacedlo, aún el ejercicio, todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por él. So whatever you do, do all to the glory of God, including exercise. De manera que todo lo que hagan, háganlo a la gloria de Dios, inclusive el ejercicio. And you too can have the possibility of living to be 100. Y ustedes tendrán las posibilidades de vivir 100 años. God bless you as you exercise. Dios los bendiga al hacer el ejercicio. ¿Cuántos aplaudimos en el corazón a estas damas, a esta presentación? Muchas gracias, hermana Finlay. Y yo creo que estamos que nos salimos del cuerpo por hacer ejercicios. ¿Cuántos prometen hacer ejercicios hasta los 100 años de edad? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!